Bueno, lo venimos contando durante toda la jornada de hoy en las redes sociales, lo hemos publicado también en nuestro periódico y es que esta noche tenemos aquí a los protagonistas de esa curiosa hazaña, al menos pretenden conseguirla. Damos las buenas noches ya a Sergio Quintana y Jesús Cantos. ¿Qué Buenas tal? noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? Son los pilotos de un 4x4 con el que pretenden ustedes recorrer una de las zonas más áridas y duras, que es la cordillera del Atlas o su entorno de Marruecos, una ruta de 2.500 kilómetros que ustedes piensan hacer en una semana, pues con dos finalidades solidarias muy claras: repartir directamente pues diferente material escolar, de medicamentos y demás, y en segundo lugar, pues concienciar un poco sobre la situación que se está viviendo allí también. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge esto de meternos en este fregado de cruzar prácticamente este país y que bueno, que tiene las infraestructuras que tiene, como es Marruecos? Pues un sueño de hace mucho tiempo, ¿no? Es una cosa que veníamos pensando y que por fin este año hemos conseguido poderlo hacer por muchos motivos, porque es costoso, es una historia que económicamente pues se lleva un pico y luego también por tiempo, ¿no? Pues son muchos días fuera de trabajo y demás, pero bueno, al final lo hemos logrado conseguir. Bueno, ustedes parten precisamente este viernes, víspera de Puente, que estamos hablando que es el 4 de El 4. diciembre, y aunque son 7 días los que están ustedes en ruta, al final se quitan del mapa, como el que dice, en torno a 9 o 10 días, ¿no? Entre el desplazamiento y tal. ¿Cómo va a discurrir? Contadnos un poco. Pues vamos a ver, embarcamos el día sábado, el día 5, en Tarifa, y llegamos a Tánger y en Mequinez, que está a unos 400 kilómetros más o menos, ¿no? 300. 300, 400 kilómetros, allí es donde empezaría el rally. Y luego a la vuelta, pues igual, los dos últimos días termina en Mequinez y ya está, vuelta para arriba el mismo recorrido. Y las etapas, pues son todas de un día, menos una que es la etapa maratón, que son 2 días seguidos. Y esa noche, bueno, ese día, pues se da la salida una mañana y hasta la noche siguiente, pues no llegamos a la meta. Bueno, y cualquiera que nos esté escuchando podrá decir, bueno, 2.500 kilómetros, como están, como las, digamos, prestaciones que ofrecen los coches hoy en día, tampoco es tan complicado, van con su aire acondicionado, su música y poco más. Pero es que encima ustedes se han comprometido, porque así lo exige la organización de este rally solidario, a hacerlo con un coche un poco peculiar, ¿no? Sí, señor, un coche con más de. La organización pide que sea un coche con más de 20 años. Bien sea un coche turismo normal, con nosotros vienen desde Renault 4, Renault Clio, algún. No sé, coche. O un vehículo todoterreno como el que llevamos nosotros. Suzuki Vitara, Nissan Patrol, todos coches con más de 20 años. Bueno, vamos precisamente a ver unas imágenes de lo que vamos a bautizarlo así. Ha sido el entrenamiento previo para realizar esta ruta que además pues nos ha permitido disfrutar de una perspectiva también un tanto peculiar y también conocer un poquito el vehículo de estos pilotos solidarios. Bueno, yo no sé si un entrenamiento, el caso es que a nosotros nos han venido perfectamente bien estas imágenes, que todo hay que decirlo. Aquí hay que haya César lo que es del César, ¿no? Había apoyado una empresa local que ha recabado unas imágenes chulas en las que se combina, bueno, pues la espectacularidad de lo que es ese vehículo que ustedes van a utilizar,
que se denomina clásico en el argot del motor, con ese paraje natural que tenemos, que es el Torcal, ¿no? Exactamente. Sí, pues nada, entrenamiento como tal hemos tenido bastante poco por falta de tiempo. Y nada, lo que habéis visto, pues nada, el coche que vamos a llevar y que esperemos que traigamos entero. Porque la verdad es que el terreno es complicado. Bueno, entrenamiento no, pero sí lleváis varios meses, por no decir, por lo que hablábamos antes de comenzar la entrevista, sí, más de un año, preparando el coche. Sí, sí, el coche ha llevado mucha preparación, tanto en temas mecánicos como para ir medianamente cómodo dentro de él, y sobre todo tema de mecánica, de ruedas, de temas como hay que ponerle snorkel por el tema para que el agua no le entre al motor, en fin, varias cosas que llevan mucho tiempo. Bueno, un rally solidario que comienzan este fin de semana 2 ante Grano, y estamos viendo algunas de las imágenes del cartel promocional. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que más teméis de ese rally? No sé si hay una, quizá esa prueba maratón, que es la más larga, o alguna zona un poco más arriesgada por algo. Bueno, en verdad temerle, no es un rally competitivo, es más de regularidad. Lo que te mide es más que si te marca unas pautas de tiempo, que las cumplas. No puedes ni llegar antes ni después. Y temerle, pues el terreno es muy pedregoso, que es lo que más le tememos, que es lo que el coche tiene que tener más aguante. Y poco más, no sé la climatología cómo estará. Pero esté como esté, pero esté no como se esté. Suspende por lluvia, no, digamos, ¿no? No, no. Bueno, otros años creo que se ha suspendido en la modalidad de turismo, ¿no? Creo que se ha llegado a suspender, sí, alguna etapa. Vaya, por lluvia. Pero eso nos toca a vosotros. Pero la 4x4 es raro que se suspenda, sí. Bueno, y de suspenderse tiene que ser porque las condiciones en, sí, el estrecho no cierren el puerto y no puedan cruzar los ferries. Por otro motivo tampoco hay opción de que... Bueno, estamos viendo la imagen, el recorrido que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Que empiezan en la localidad de Meknes o Meknes, no sé cómo se pronuncia bien. Sí, bueno, como quiera. que al final lo he pronunciado yo, bueno, he dicho, no sé cómo se dice. Meknes, y que básicamente, digamos, recorrer diametralmente el país, ¿no? Sí, se recorre de norte a sur, bordeando, bueno, no pillamos, no cogemos carreteras ninguna, todo por pista, y nada, lo más pintoresco supongo que será el cruzar el Atlas, que no sabemos si está con nieve, si no está, y bueno, el mismo día que atraviesas el Atlas prácticamente te plantas en el desierto, o sea que el contraste es bastante, bastante grande. De nieve a desierto en un día. Sí, no, en un rato. Ah. Un par de horas o tres. Pasa. Bueno, y luego, pregunta obligada. Yo no sé si hay que asociar a todo África a los conflictos con el tema de los atentados recientes estos de París, de la guerra de Siria y tal. Pero bueno, cuando estamos en un país eminentemente árabe, no sé si a vosotros o a ustedes os hace pensar que puede haber más riesgos, ¿no? Hombre, ahora mismo riesgo puede haberlo, pienso casi yo, en ¿no? Lugar, casi ¿no? En cualquier lugar. Por lo que nosotros nos hemos estado informando, nos han dicho que esa zona de ese país de África, digamos, ahora mismo es de los más seguros de África, ¿no? Que no vamos a tener ningún problema. En principio no tiene por qué pasar nada. Son pueblos de aldeas muy pequeñas, sitios donde no van ahí a hacer daño. Seguro que padres, mujeres, no sé si hijos, no están pensando lo mismo que ustedes, ¿no? Hombre, ellos siempre, preocupación mucha, ¿no? Pero bueno, también nos apoyan porque saben el tiempo que llevamos preparando esto y saben por la ilusión con la que lo hacemos, ¿no? Entonces, pues, sin ningún problema, vamos, apoyo total. Bueno, yo creo que sí, que no va a haber ningún tipo de problema, porque además, en algún caso, en el caso de Sergio, ha hecho ya la ruta, lo que pasa es que en otro vehículo distinto. Bueno, no he hecho la ruta, he visitado más o menos la zona en moto, pero por carreteras, y no tiene nada que ver lo que es la zona de paso donde vamos a ir, sí que la conozco. Pero ¿cómo que esto no tiene nada que ver porque el otro era por carretera? ¿Esto no va por carretera? No, esto no, es todo pista. 100% campo otra vez, digamos. Sí, campo otra vez. Cada día nos darán un roadbook, unas coordenadas para seguirlas. Nos lo dan en el mismo día, o sea que no te las puedes estudiar antes ni nada. Y esto es todo por pista. Buf, bueno, pues menudo reto, un reto del que, por cierto, estaremos informando porque pretendemos que, gracias ahora a todo esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, podamos realizar un seguimiento. No sé si ustedes lo harán a través de las redes sociales, pero nosotros queremos que nos hagan llegar imágenes en foto, en vídeo, que automáticamente iremos publicando, porque tenemos a dos antequeranos a punto de zarpar en cuestión de muy pocas horas
su 4x4 con más de 20 años, norma sine qua non de la administración. Y lo más importante de todo, el componente solidario que no lo hemos contado, pero es que realmente lo que ustedes hacen allí es una noble causa. Y espero que podamos verlo en las fotos y en los vídeos. El apoyo de esas empresas antequeranas, ustedes son como embajadores solidarios de Antequera y de las empresas antequeranas en general, porque muchas son de fuera de la comarca también, que les permiten hacerse con una gran cantidad de material. ¿Qué es lo que van a llevar en el maletero de ese 4x4? Pues llevamos algo de ropa, para, sobre todo lo que más nos piden es ropa para niños. Llevamos temas de caramelos, golosinas y demás, porque allí no están acostumbrados a eso. Y material escolar, bolígrafos, libretas y todo este tipo de cosas. También hay algunos participantes que llevan temas de medicamentos, pero eso siempre va todo más controlado por el médico de la organización. Bueno, pues ya lo han visto, las imágenes, los detalles de esa prueba, que al César lo que es del César, siempre lo decimos, patrocina las marcas que, si me lo permite, la vamos a mencionar, que es Prolongo, Fotodrón, Pepe Cantos Platero, AGR Rótulo, Nahuel Organización de Eventos, Décimas Antequera, Pintura Juan Navarrete, Cristalán Almacén de Vidrio, Talleres Ibáñez, Kiosco Lucas, González, Joyeros y Relojeros de Málaga, Ayuntamiento de Antequera, Ortopedia Técnica Torcal, Ribadi Higiene Profesional y Administración de Loterías El Trébol. Espero que no hayamos dejado a nadie atrás, no, pero tal. ¿Cómo lo han hecho? Creo que tanto. A tanta gente, ¿no? Ya tenemos ahí a las principales empresas de Antequera. Bueno, pues al principio siempre es como un compromiso, ¿no? Porque la mayoría también son amigos nuestros y demás, pero bueno, al final la gente se presta y lo hemos conseguido. Él con un conocido... Sí, la verdad es que lo hemos tenido fácil y cuando decías que era un fin solidario, se presta. La verdad es que no nos ha costado trabajo, vamos, se lo agradecemos muchísimo. Muy bien. Bueno, pues Sergio, Jesús, suerte en ese viaje que emprenden ustedes mañana. Ténganos informados, que podamos informar a la comunidad local, a padres, mujeres y demás, de que la cosa está muy bien. Intentaremos que todo va muy bien. La comunicación sea posible. Pues esperemos que sí. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.